Bueno, chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os llevo conmigo a grabar algo que nunca he grabado. Nunca se me había ocurrido grabar algo así. Es uno de mis hobbies que me entretienen bastante y últimamente le estoy dando bastante caña. Y como os podréis imaginar, se trata de la pesca. Normalmente suelo pescar en la costa, pero hoy os traigo a pescar al pantano. Acabamos de entrar en septiembre, es más, hoy es 1 de septiembre, pero en agosto he venido 2-3 veces a pescar aquí y en todas las veces que he venido me he llevado algo. Y bueno, como veis, ya voy totalmente cambiado, con la caña montada. Al final, ayer y antes de ayer, llovió bastante y por eso hay que ponerse un buen calzado. Pantalón largo, porque no nos vamos a quedar quietos en un sitio, sino que vamos a ir recorriendo unas diferentes partes del pantano. Y bueno, tengo que deciros, antes de empezar, que sí, que he pescado más de una vez. Llevo, entre comillas, años pescando, pero no soy ningún pro, así que no toméis como ejemplo nada de lo que vais a ver en este vídeo, porque básicamente estoy aprendiendo, y sobre todo para pescar en estos sitios, que normalmente suelo pescar con equipos ligeros, como es esta cañita de aquí, pero suelo pescar en el mar. Y bueno, para enseñaros un poquito, para los más entendidos del tema, esta es una Legalis, una cañita, entre comillas, de rock fishing o spinning ligero, como le queráis llamar. Tiene una acción de 1 a 12 gramos y bueno, el carrete es un 1000, si no me equivoco le puse un trenzado de 0.10 y debajo de línea ahora mismo llevo un 0.26. Suelo cambiar según a los sitios que vaya, pues si voy a por chippies y esas cosas, pues le pongo algo más ligerito, tipo 0.18 y por ahí. Y la última vez estaba ya montado el bajo de línea porque estuve pescando en un acantilado de rocas y le puse el 0.26. Y de vinilos, no sé cómo lo veréis, pero bueno, vamos a empezar con este minnow, una rapalita pequeña. Ya os digo que las últimas veces que he venido al pantano siempre he llevado algo, pero todo pequeñito. Aquí, es más, ahí estoy viendo unos pecitos pequeños. Aquí podemos encontrarnos desde lucios, podemos encontrarnos percas. No sé si habrá en esta zona black basses, pero bueno, alguna que otra truchita que otra también nos podemos encontrar, incluso barbos. Pero ya os digo que las veces que he venido siempre he sacado algo, pero todo pequeñito. Con estos pequeños, con estas pequeñas rapalas, lo que podemos hacer es barrer toda la orilla, que es donde se esconden los más pequeñitos, y más al centro están las piezas más grandes, que aquí salen piezas muy grandes. Los depredadores grandes como lucios los podemos sacar más por el medio, así que iremos jugando con diferentes vinilos, ¿vale? Vamos a empezar con este de aquí y no me enrollo más, chavales. Vamos a ir recorriendo toda esta zona. Bueno, vamos con el primer lance. Ahora que la línea está seca y así no lanzará mucho, pero bueno, primero toma de contacto. Vamos. Y nada, chavales, recoger despacito. Algún que otro tironcillo para darle un poco de vida al señuelo. Y a ver. A ver. Notado algún tironcillo. Pero no sé si ha sido que he tocado fondo o he tenido alguna picadita. Mucha casualidad sería en el primer lance tener alguna picada. Y más cuando estaba viniendo hacia aquí, salía un hombre de ahí que me ha dicho que lleva una hora y pico aquí dándole y que no ha sacado nada. Pero bueno, saquemos o no saquemos algo, por lo menos nos entretendremos. Venga, chavales, vamos a empezar a barrer toda esta zona, que esta zona es preciosa. Ahí está, chavales, tenemos algo y es grandecito. Tenemos algo y es grandecito. ¡Ole! Tengo bastante abierto el freno, pero creo que voy a poder sacarlo.
ahí está, vamos, 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 vamos. ¡Ole! Hoy tenemos, chavales, al buen Lucio. Sí, señor. Sí, señor. Mirad, chavales. Ahí está, se ha soltado. Ahora tenemos un dilema porque no sé si este tipo de lucios, no tengo ni idea, hay que matarlos o se pueden devolver al agua porque es una especie invasora. Pero bueno, ¿lo veis? Mirad qué pedazo. Cuidado, que esto tiene unos dientes de la hostia. No sé muy bien cómo agarrarlo. Pero mirad, chavales. Bueno, no voy a hacerle sufrir mucho más. Voy a sacarme una fotillo con el móvil rápidamente y lo devolvemos al agua. ¡Ole! ¡Sí, señor! A ver, fotito, fotito de Lucio. ¡Ole, chavales! Sinceramente, como no tengo ni idea si se pueden devolver o no, yo lo voy a soltar. Sinceramente, os lo digo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero vamos a soltar. ¡Que me voy al agua! Vamos a soltarlo. Ahí se va. Míralo, míralo. Mira dónde está. Mira dónde está. Vete para allí que te voy a pescar. ¡Sí, señor, chavales! ¡Ya nos vamos de cero! ¡Ole! Bueno, chavales. ¡Ole! Vamos a mirar un poquito el bajo de línea, a ver si no tiene alguna picada. Porque ya os digo que este tipo de lucios, este tipo de depredadores, tiene unos dientes, pero que flipáis. Se comen hasta entre ellos, con eso os digo todo. Voy a cerrarle un pelín más el freno. Porque me he dado cuenta que estaba un pelín abierto, que ni lo había comprobado, que acabamos de llegar, chavales, acabamos de llegar. Sin mirar, si habré hecho, lo que me gusta hacer cuando vengo a este tipo de sitios es una barrida, ¿no? Pues empiezo de aquí, como os he dicho, con este tipo de... Bueno, os lo explico mientras lanzo, que me pongo a hablar y me quedo parado. Y yo creo que podemos hacer más de una cosa a la vez. A ver si no nos pica el mismo, porque estos son más cabezones. Bueno, lo que suelo hacer, como bien os digo, cuando vengo a pescar, pues hago una barrida, ¿no? Barremos toda esta zona, luego me voy andando hasta otro choco y más de lo mismo. Y nada más llegar. Y la técnica que estaba utilizando, pues pequeños golpecitos, porque este tipo de vinilos, los mino, como tienen el babero, cuando le pego... creo que me ha picado algo, He notado algo. Cuando le damos este tipo de golpecitos, pues vibran aún más y se mueven. Y bueno, pues esa es la técnica que estaba utilizando. Ya os digo que no soy ningún tipo de profesional, soy todo lo contrario, un principiante. Que he pescado un montón de veces, sí, pero ya os digo, suelo utilizar este tipo de técnica con los minnow, los suelo mover así un poquito para darle un poquito de vida y pequeños golpecitos. Y este ha funcionado dando... Epa, epa, este ha funcionado dándole golpecitos. Pues nada, chavales, voy a seguir barriendo toda esta zona de aquí y enseguida retomamos, a ver si tenemos alguna que otra picada. Dejaré la cámara grabando y bueno, ya sabéis, piquen o no piquen, al final, pf, mirad qué maravilla, mirad en qué sitio estamos. Esto, buah, te hace desconectar la mente, estar relajadito aquí, la verdad que es una auténtica gozada. ¿Qué ha sido eso? Mira cómo me siguen. Ahí se ha enganchado en las algas, pero hay pequeñas perquitas que te siguen por detrás, pero son muy muy pequeñas. Bueno, lo dicho, chavales, seguiremos con este señuelo un rato más y luego cambiamos a algún tipo de cucharilla, algún black minnow que nos va a permitir llegar a hacer más lance y barrer toda la zona del medio. Pero bueno, por ahora vamos a seguir con este de aquí. Bueno, chavales, lo dicho, ya he barrido toda esa zona de aquí y vamos a empezar en este lado de aquí, toda esta zona que es bastante más profunda. Este minnow de marca Rapala, esta rapalita que en la que nos ha picado el lucio, sin exageraros, tiene aproximadamente unos 8 o 10 años. O sea, es material de pesca que tengo yo muy viejo. He renovado un poquito de material porque me está volviendo a picar el gusanillo de la pesca. Pero donde normalmente pesco yo es en el mar. Tengo muchos vinilos de darting, tengo black minnows, yo qué sé, vinilos de superficie, o sea, señuelos de superficie. Y de pantano tengo muy poco. El otro día fui
el otro día, que ha sido esta mañana, porque digo el otro día, esta mañana mismo he ido al Deca, sabiendo que iba a venir a pescar, a ver, que muchos de los vinilos que utilizo en el mar los podemos utilizar aquí sin ningún tipo de problemas, y teniendo una o dos rapalitas de estas, pues hacemos. Incluso los jigs que utilizo en el mar también los podemos utilizar aquí. Al final, antiguamente yo recuerdo que siempre que veníamos a pescar al pantano veníamos a pescar con cucharilla. Y era cucharilla sí, cucharilla también. Y cuando ibas al río a pescar, cucharilla y cucharilla. Nunca he sido yo de utilizar muchos señuelos de estos duros. Pero me gusta, la verdad que me gusta más pescar con este tipo de señuelos. Pues eso es lo que os digo, que esta mañana he ido al Deca y he comprado, pues, un señuelito así, como si fuese de forma de carpa, que no sé si tiene entre 5 y 7 gramos, creo que tenía. Así que bueno, voy a terminar de barrer un poquito esta zona y vamos a probarlo, a ver. Así lanzamos en el medio, dejamos que se hunda, y si hay algún depredador por ahí abajo, porque los lucios y este tipo de peces suelen ser bastante estáticos, suelen estar quietos en el fondo hasta que ven pasar la presa y luego ya tiene un ataque muy voraz, pero normalmente son de estar quietos. Así que vamos a echar un poquito desde aquí para barrer la orilla esta, a ver si encontramos algún otro pez y cambiamos de vinilo. Creo que he tenido picada. Ahí está, chavales. Y vienen dos o tres por detrás. Mirad, 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 mirad. Una perquita. ¡Ole! Una perquita, chavales. Mirad. ¡Qué bonita la perca! Sí, señor. A ver si puedo soltarla bien. Y lo podéis ver. Aquí quieta, no te muevas. Bueno, por lo menos otra especie. Ahí está, chavales. Esa. No sé dónde estaba enfocando. Esa pequeña perquita. Y bueno, al igual que antes, fotito rápida para que el pez no sufra y lo soltamos. Ahí está. Venga, vamos a liberarlo al agua. Venga, pequeñín, ahí te vas. Ahí se va. Bueno, bueno, aparte del bolazo, o sea, ya nos hemos quitado antes el bolazo con una buena pieza y ahora mirar, ¿eh? Ya os digo que es una de mis rapalas preferidas, esta de aquí. Bueno, rapala es la marca, en sí es un minnow, ¿no? Si tiene babero se llama minnow. Pero bueno, mirad qué pequeñito es, no sé lo que pesará, pero qué gozada, me ha picado y me seguían dos o tres por detrás. Bueno, chavales, vamos a quitar la rapalita triunfadora, este pedazo de minnow, es todo un veterano ya. Y, a ver, abro la riñonera. ¿Veis lo que tengo por aquí? La mayoría de señuelos, es que quitando estos que he comprado hace poco, la mayoría son todos un popper, pachencos, SPM55 de superficie, la mayoría, bueno, para ir a por lubinas y todo eso. Y a ver qué tenemos por aquí. Tenemos pequeños jigs, micro jigs. Y aquí, esto es lo que he comprado, chavales. Vamos a probar esto de aquí. ¿Veis? Como si fuese una carpa. Y después probaremos con este Black Minnow. Lo vamos a probar primero con la carpita esta. Bueno, chavales, mirad dónde estamos. Hemos empezado, no lo veis, pero allí a la derecha es donde hemos empezado a pescar. Y esto ya de aquí es el fondo de esta parte del pantano. Aquí hay muy poca profundidad. He tenido un par de picaditas ahí, pero no he enganchado nada. Eran peces muy, muy pequeños. Seguramente sean perquitas pequeñas. Y bueno, voy a echar un par de lances, que me gusta esta zona de aquí, que es bastante profunda. Y lo que estoy haciendo es, entre comillas, lo que os he dicho antes, no dejo la caña abajo, porque se me va hasta el fondo y se clava, ya que hay muy poca profundidad, un poquito levantada. La dejo así. Y a ver si sacamos algo en esta zona de aquí. Vale, viene liado, el minnow.
Ahí me ha picado. Ahí me seguía algo. Vaya picada me ha pegado. Pero lo ha comido en el lateral. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Igual incluso no lo podía haber enganchado porque tenía un tronco clavado. Pero hay algo, chavales. Y no era pequeñito, pequeñito como tal. Vamos a echar un par de lances más por ahí, que yo creo que ese no se va a ir de ahí. Bueno, chavales, ya estoy en el coche, ya me marcho. Son ahora mismo las 4 y habré empezado a pescar más o menos sobre la 1 del mediodía. La verdad es que no he estado mucho tiempo y ha habido bastante actividad. Ya os he dicho que las veces que he venido, por lo menos este verano, siempre he sacado algo, pero hoy se me ha ocurrido el traerme la cámara, el traeros a vosotros conmigo, o sea, el llevaros a vosotros en esta jornada de pesca, y por lo menos habéis podido ver en primera persona cómo salen aquí los peces. Hemos estado poquito tiempo, como digo, unas 3 horas, y eso no es nada porque aquí al final andas mucho entre que te vas para un lado, te vas para el otro, llegas, te cambias, hay veces que te tiras todo el día y solo sacas una pieza o dos. Hoy por lo menos lo que ha salido ha sido de buen tamaño, y la verdad que nunca he grabado este tipo de vídeos, es la primera vez que grabo una jornada de pesca y me ha gustado, porque siempre que vengo a pescar, o vengo solo, o vengo con amigos, o mismamente con Isar, estás pescando y estás a tus movidas, estás relajado, porque a mí la pesca me relaja mucho, pero el hecho de estar pescando y el saber que estoy con vosotros, el que estoy hablando, que no estoy solo, pues me ha gustado, la verdad que me ha gustado, me relaja, o sea, me divierte tanto pescar como grabar, así que un buen mejunje. Esto ha sido todo, chavales, os lo vuelvo a decir, dejadme abajo en la caja de comentarios a ver qué os ha parecido el vídeo, si os gustan este tipo de escapadas, este tipo de jornadas, podemos repetirlo tanto en el pantano, podemos repetirlo en la costa, os puedo hacer incluso un blog enseñándoos mi equipo de pesca y todo eso, así que lo que se os ocurra, dejármelo abajo que os leo a todos. Esto ha sido todo, chavales, espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Buah! Esto no entra en la dieta, chavales, pero es que en esta gasolinera antes de llegar al pantano tiene unos choripanes. Se va la olla. No sé si picará los peces, pero yo no pico que no veas. Llegas al peaje, se abre solo la barrera porque tenemos viate y no hay PDT, este es diésel.